to put the timer. Aleluya. Glory to God. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Gracias te damos. We give you thanks. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Espíritu de Dios, háblanos. Holy Spirit of God, speak to us. Para que nadie pueda salir igual. That no one will leave the same way. Dame lengua de sabios. Give me tongue of the wise. Para hablar palabras al cansado. To speak words to the weary. Que mis labios sean la conexión del cielo a la tierra. That my lips will be the connection from heaven to earth. Que cada corazón sea despertado. That every heart will be awakened. Que cada oído sea abierto. That every ear will be opened. Para oír como los sabios. To hear like the wise. Que salgamos, Señor, cambiados por tu palabra. And that we will leave, Lord, transformed by your word. Que tu palabra no regresará atrás vacía. Because your word will not come void. It will not return back void. Hallelujah. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén y amén. Hallelujah. Salmo 119. Psalms 119. Verso 18. Verse 18. Si usted quiere aprender de la palabra, el Salmo 119. If you want to learn about the word, Psalms 119. Es poderosísimo. It is powerful. Si quiere que la palabra lo avive. If you want the word to revive you. ¿Alguien quiere que la palabra lo avive? Does somebody want the word will revive you? Lea Salmo 119. Read Psalms 119. Es poderosa. It is powerful. Poderoso este salmo. Pero powerful, dice, this psalm. Dice en uno de los versos. It says in one of the verses. Dice, abre mis ojos. Open my eyes. Y miraré las maravillas de tu ley. That I might see the wondrous things from your law. La palabra de Dios tiene maravillas escondidas en ella. The word of God has wonderful things hidden. No dice que leamos la palabra solamente por leerla. It doesn't just tell us to read the word just to read it. Hay que poner una demanda cuando estamos leyendo la palabra de Dios. We have to place a demand when we're reading the word of God. La Biblia dice que hay que indagar como buscando a tesoros. The word of God says that we have to seek like we're seeking for treasures. Buscar como buscar a tesoros. Seeking like we're seeking for treasures. Los tesoros nunca están en la superficie. The treasure never in the surface. Porque entonces cualquiera podría cogerlos. Because anybody could get them. Se requiere una persistencia. It requires persistence. Hay una paga para el que se mete en esto diligentemente. There is a pay that gets into this diligently. There's a reward for those that seek this word diligently. Hay una recompensa. There is a reward. Y ahí me gusta. ¿A quién le gusta la recompensa? How many of you like the rewards? I like rewards, Santo el Señor. Y cuando tú te metes en esta palabra, encuentras cosas que cambian tu vida. And when you get in this word, you find things that change your life. Hoy quiero hablarte en la lección número 3 del Sola Escritura. Today I want to teach you in the lección número 3. Lesson number 3 in Sola Escritura. Y esa es una palabra en latín, significa solamente la palabra. And that is a word in Latin that means only the word. Hoy quiero hablarte de estudia la palabra. I want to talk to you about studying the word. Dile a tu vecino, estudia la palabra. Tell your neighbor, study the word. Santo el Señor. Yo no te dije lee la palabra. I didn't tell you read the word. Estudia la palabra. I told you study the word. Algo ocurre. Something happens. Cuando nos metemos en este libro. When we get into this book. Y lo estudiamos. And we study it. Si me meditaba yo. I was meditating. Que si los magos viajaron miles de millas. That if the wise men traveled thousands of miles. Siguiendo unas estrellas. Following stars. Porque ellos conocían las estrellas. Because they knew the stars. Y sabía que las estrellas lo iba a dirigir a su destino. And they knew that the stars were going to guide them to their destiny. ¿Cuánto más entonces deberíamos nosotros seguir la palabra de Dios? How much more we should follow the word of God. Que nos alumbre el camino. That lights up the way. Que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Your word is the lamp to my feet and a light into my way, my path. Aleluya. Vamos a llegar a nuestro destino. We're going to make it to our destiny. Santo el Señor. La Biblia dice en
Hechos 17:11. The Bible says in Acts 17:11. Pablo y Silas estaban en Tesalónica. Paul and Silas, they were in Thessalonica. Thessalonians. Thessalonica. You're welcome, hijito. We're learning English and Spanish and all around. Hallelujah. Estaban en Tesalónica, y cuando estaban en Tesalónica, when they were in Thessalonica, hicieron un alboroto. They made a chaos. Y los echaron de ahí. And they kicked them out of there. Y cuando salieron del alboroto de Tesalónica, llegaron a Berea. And when they left Thessalonica, they arrived to Berea. 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 Así mismo es. Y dice en el verso 11. And the verse 11 says, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. These were more firm-minded than those that were in Thessalonica. En inglés dicen que estaban más abiertos de corazón o de mente que los de Tesalónica. In the English says that they were more open of the heart than the ones in Thessalonica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. And they received the word with all readiness. Escudriñando cada día las escrituras. And searched the scripture daily. ¿Cuándo? When? Cada día, daily, cada día. Daily. Para ver si lo que Pablo y Silas estaban enseñando estaba de acuerdo con la palabra de Dios. To find out whether these things were so. If Paul and Silas were talking about what the things of the word. No se coma cualquier mentira. Don't eat any lie. Cualquiera se puede parar aquí y darle una mentira, y si no le escudriñamos. Anybody can stand up here and give you a lie, but if we don't study it. Podemos decir, ah, pues será palabra de Dios. You can say, well, it is the word of God. No, somos llamados. No, we are called. A mí no me molesta que usted diga, yo voy a escudriñar lo que usted explicó hoy porque yo no lo entendí. I don't get bothered, but when you tell me that I'm going to study because I didn't understand it. No, verifique. No, you can verify. Usted está en todo su derecho. You have all the rights to do. Y a Dios le gusta que escudriñemos la palabra de Dios. And God likes when we study the word of God. Interesante. It is interesting. Que los creyentes en Berea, oiga esto bien. That the believers in Berea. Tenían tanta hambre por la palabra. They were so hungry for the word. Que los de Tesalónica vinieron. The ones from Thessalonica came. Tesalónica. Vinieron a tratar de alborotar lo que estaban en Berea. They tried to just mess up. Mess up what it was in Berea. Mess up the meetings. Pero lo que ocurrió fue que cuando los de Tesalónica llegaron a Berea, but what happened with the ones from Thessalonica arrived to Berea, fueron impactados. Dice que hubo aquí un tumulto otra vez. Llegaron a Berea y tuvieron que mover a Pablo otra vez. They arrived to Berea, but they have to move Paul from Berea. From Berea. Okay, let's make it simple. Están en Tesalónica predicando. They're in Thessalonica preaching. Llegan uno que no le gusta lo que están predicando, los echan de ahí. One arrives that doesn't like what they're preaching, so they kick him out of there. Los de Berea dicen, ven, vamos a llevarlo a Berea. The ones from Berea say, well, let's take him to Berea. En Berea están oyendo lo que están predicando. In Berea, they're listening to what they're preaching. Y dicen, wow, están predicando la verdad. And they say, well, they are preaching the truth. Y dice la Biblia que muchos de ellos aceptaron lo que estaban predicando. And the Bible says that many accepted what they were preaching on. En Tesalónica oyeron lo que estaba pasando en Berea. In Thessalonica, they heard what was happening in Berea. Vamos allá otra vez a causar problemas. Let's go over there to cause problems again. De ahí se llevaron a Pablo y a Silas. From there, they took Paul and Silas. Pero algo pasó a ellos llegar en Berea. But something happens when they made it to Berea. Lo digo otro día. I'll tell you another day. En Berea tenían tanta hambre. In Berea, they were so hungry. Que dice la palabra. That the word says. Que ellos la estaban recibiendo con toda solicitud. That they were receiving it with all readiness. Y estaban escudriñando y les ministró tanto. And they were studying and they ministered so much to them. Que ellos se viran. They turn around y les hablan a los que vinieron a causar el problema. That they begin to speak to the ones that were causing the problem. Y comienzan a influenciarlos a ellos. And begin to influence them. De tal forma, in such way, que mira lo que Pablo dice. And look what Paul says. En Primera de Tesalonicenses, First Thessalonians, capítulo 2, chapter 2, después de Colosenses, Tesalonicenses, verso 1, verse 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. For yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain. Pues habiendo antes parecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. But even after we had suffered before we were spitefully treated at Philippi, as Philippi. You know, Philippi, we were told in our God to speak to you the gospel of God in much conflict. In Spanish, I like it better. In great opposition, we still preached. Y aunque nos echaron de ahí, and even though they kicked us out of there, la palabra fue sembrada. The word was sown. Después de los llegaron a Berea, after they made it to Berea, los de Berea los influenciaron de tal forma, the ones from Berea influenced them in such a way, que mira lo que dice después en el verso 13, and look what it says in verse 13, de Primera Tesalonicenses capítulo 2, First Thessalonians chapter 2, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios. For these reasons, we also thank God without ceasing. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, because when you received the word of God which you heard from us, la recibisteis no como palabra de hombres, you welcomed it not as word of men, sino según es en verdad, but it's as truth. La palabra de Dios, the word of God, la cual actúa en vosotros los creyentes, which also effectively works in you who believe. ¿Qué poder tenemos nosotros que creemos la palabra de Dios? What a power we have, the ones that believe in the word of God. Que podemos influenciar a un pueblo completo. That we can influence a whole town. Ellos influenciaron un pueblo completo. They influenced a whole town. Que echó a Pablo y a Silas. They threw Paul and Silas out. Pero cuando llegaron a Berea, but when they made it back to Berea, los de Berea los convencieron. The ones from Berea convinced them. Por lo tanto, lo que Pablo y Silas hicieron en Tesalónica no fue en vano. For therefore, what Paul and Silas did in Thessalonians was not in vain. Y ellos le abrieron los ojos diciéndoles, and they opened the eyes telling them, la palabra que les predica, the word that is being preached, no es palabra de Pablo y Silas. It's not a word from Paul and Silas. Es palabra de Dios. It is word of God. Y ellos abrieron su corazón, so they opened their hearts, y el evangelio entró, and the gospel entered. Eso es el poder que tiene un pueblo que escudriña la palabra de Dios. That is the power that the people have, the ones that study the word of God. Hallelujah. The ones who search the scriptures have such a power of influence. Tradúceme. Aquellos que sí, porque escudriñar no es studying. Escudriñar es searching. You search, escudriñar. Escudriñar means that it's not here. It's not here. It's maybe it's inside here. Y tú mueves lo que sea and para you move encontrar whatever lo que estás buscando. In order to find what you're seeking for. Y así es que se tiene que leer la palabra and de Dios. That's how you have to read the word of God. Para que usted tenga un poder de influencia. So you have a power of influence. Sobre aquellos que no creen. Over those that don't believe. No pelee con ellos. Don't fight with them. Los de Berea habrán dicho, mira, esta palabra me cambió a mí. The ones from Berea might have said, well, this word changed me. Y nadie puede pelear resultados. And nothing can fight results. Aleluya. Eso fue solamente la introducción. That is only the introduction. Siete razones rapiditas. Seven reasons, real quick. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Why to search the word of God. Número uno. Number one. Porque nos revela a Jesús. Because it reveals to us Jesus. Nos revela a Jesús. It reveals Jesus. No me muestres a Jesús solamente porque tú soñaste algo. Don't show me Jesus just because you dreamt of something. Tienes que estudiar la palabra. You have to search the word. La Biblia dice en Juan 5:39. The Bible says in John 5:39. Y 40. And 40. Escudriñad las escrituras. Seek the word. Scriptures. The escudriñad scriptures. Las escrituras. Seek the scriptures. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en ellas son las que dan testimonio de mí. For in them you think that they have testimony of me. You search the scripture, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Thank you. Voy a leerlo una vez más. Escudriñad las escrituras. You search the scriptures. Porque a vosotros os parece que tenéis en ella vida eterna. For in them you think we have eternal life. Y ellas. And these. Son las que dan testimonio de mí. Are they which testify of me. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. But you're not willing to come to me that you may have life. A los fariseos Jesús le está hablando.
to the Pharisees God is speaking to. Pero hay una verdad en esto para nosotros. But there is a truth in this for us. Las escrituras dan testimonio de Jesús. The scriptures give testimony of Jesus. No importa si está leyendo en Génesis. It doesn't matter if you're reading in Genesis. Éxodos. In Exodus. Levítico. Leviticus. Número. Numbers. No importa en dónde usted esté. Si está leyendo del arca, el arca es Jesús. It doesn't matter where you are. If you're reading about the ark, and the ark is Jesus. Si está leyendo en Levítico de preparando el arca del testimonio. If you are reading the covenant. In Leviticus about the Ark of the Covenant. Está leyendo de Jesús. You're reading about Jesus. Si está leyendo de la vara de Aarón que resucitó, ese es Jesús. If you're reading about Aaron's rod, that is also Jesus. Si está leyendo del maná que cayó del cielo, ese es Jesús. If you're reading about the manna that fell from heaven, that is also Jesus. Si está leyendo de la palabra y los testimonios, los diez mandamientos dentro del arca del pacto, ese es Jesús. If you're reading about the Ten Commandments that are within the Ark of the Covenant, that is also Jesus. Si está leyendo en Éxodo del cordero que fue inmolado y puesto la sangre en los dinteles, ese es Jesús. If you're also reading about the lamb that was slain and it was placed, the blood was placed on the doorpost, ese es Jesús. That is also Jesus. Si está leyendo, santo el Señor, de todo en la Biblia, si está leyendo de la madera que fue puesta en la agua amarga, en Mara. If you're also reading about the wood that was placed in the bitter waters of Mara, that is Jesus. Ese es Jesús, santo el Señor. Si está leyendo de Melquisedec, ese es Jesús. If you're reading about Melquisedec, it's also Jesus. Y puedo seguir porque que todo es Jesús. And I can continue because everything is Jesus. Jesús dijo. Jesus said. Las escrituras dan testimonio de mí. The scriptures give testimony of me. Si tú lees la palabra. If you read the word. Y se te revela. And it's revealed unto you. Entonces tú vienes a Jesús. Then you come to Jesus. Ellos leían la palabra. They would read the word. Pero no se les revelaba. But nothing was revealed. Y por eso no querían venir a donde Jesús. That's why they didn't want to come to Jesus. La palabra nos revela quién es Jesús. The word reveals who Jesus is. Tenemos cada uno, si yo le pregunto, tiene un Jesús de acuerdo a tu imaginación. Everyone, if I ask you, we have a Jesus according to your imagination. Un día voy a predicar que el verdadero Jesús se ponga de pie. I'm going to preach one day about the real Jesus to stand up. Y conseguir par de características que nos van a sorprender a todos de quién es Jesús verdadero. And get some characteristics that are going to surprise us of who Jesus is. Pero para que no esperemos ese día, leamos la palabra. So we don't have to wait for that day. We should read the scripture. Porque se nos va a revelar quién es Jesús. Because it's going to be revealed to us who Jesus is. Vamos a pedirle que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Let's ask the Holy Spirit to give us the wisdom y revelación and revelation de quién es Cristo. Of who Christ is. Eso es lo que Pablo oraba por los Efesios. That's what Paul would pray on Ephesians. No tenemos que quedarnos como estamos. We don't have to stay the same way. Tenemos toda la misma palabra. We all have the same word. Pero tenemos que estudiarla. But we have to search it. Escudriñarla. Escudriñarla hasta que se nos revele to Jesús. Search it until Jesus is revealed to us. Jesús dijo en Juan 7:15. Jesus said in John 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe Jesús estas letras sin haber estudiado? And the Jews were marveled, saying, how does this man know the letters, having never studied? Porque Jesús no tenía que ir a la escuela, el Espíritu Santo le revelaba la palabra a Jesús. Jesus didn't have to study because the Holy Spirit would reveal the word of God. Jesús enseñaba lo que oía del Padre. Jesus would teach what he would hear from the Father. Lo que meditaba en la palabra. What he meditated on the word. Y lo que el Espíritu Santo le enseñaba. And what the Holy Spirit taught him. Oh, gloria a Dios. Número dos, razón. Razón por qué estudiar la palabra. Reasons to seek the word or study the word. Número uno fuera suficiente. Number one would be sufficient. Ahí vamos a estar toda la vida. We could be there all life. Número dos, la Biblia tiene respuestas para todo en la vida. Number two, the Bible has answers for everything in life. ¿Estás deprimido? Are you depressed? Llénese de la palabra. Get filled with the word. ¿Estás confundido? Are you confused? Llénese de la palabra. Get yourself filled with the word. ¿Estás presionado? Are you pressured? ¿Está oprimido? Are you oppressed? Llénese de la palabra. Fill yourself with the word. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16. The Bible says in 2 Timothy 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. All scripture is given by inspiration of God. Santo, toda la escritura es inspirada por Dios. All scripture is given by inspiration of God. Y útil para enseñar. And is profitable for doctrine. Para redarguir. For reproof. Para corregir, for correction, para instruir, for instruction, en justicia, in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, that the man of God may be complete or mature.
enteramente preparado, thoroughly equipped, para toda buena obra, for every good work. Pastor, dígame un buen cementerio, digo seminario, para estudiar, para ser predicador. Pastor, give me a good cemetery, seminary to be a preacher. No te voy a enviar un cementerio. I'm not going to send you to a cemetery. Vaya a la escuela del Espíritu. Go to the school of the Spirit. Dile, Espíritu Santo, revélame la palabra. Some Holy Spirit, reveal to me the word. Quita las vendas. Take away the veil. Dame nuevos anteojos. Give me new glasses. Para poder ver lo que no he visto antes. To see what I haven't seen before. Despierta mi espíritu. Awaken my spirit. Para poder oír tu voz en la palabra. To be able to hear your word, your voice in the word. Yo no quiero ir a la iglesia solo. Por rutina. I don't just want to go to church by routine. Aún háblame por medio de la palabra que se está hablando al frente. Even speak to me for the word that's being delivered up front. Va a tener respuesta para todo en la vida. You're going to have answers for everything in life. Tenemos que ser como el centurión. We have to be like the centurion. Envía tu palabra. Send your word. Y mi criado sanará. And my slave will heal. Envía tu palabra. Send your word. Tú puedes enviar la palabra. You can send the word. Para sanar todo lo que está bajo tu jurisdicción. To heal everything that is under your jurisdiction. Oh, gloria a Dios. La palabra, pídele, Señor, enséñame tu palabra. Ask the Lord, teach me your word. Tienes respuestas para todo. You have answers for everything. ¿Quieres sabiduría? You want wisdom. Sabiduría para criar hijos. Wisdom to raise your children. Sabiduría para tratar con ese esposo que no es fácil. Wisdom to treat with that husband that is not easy. O ese jefe que no es fácil. Or that boss that is not easy. Sí, porque santo Señor. Hay gente que no son fáciles. Because there's people that it's not easy to deal with. Pero la palabra te enseña cómo tratar con gente que no son fáciles. But the Bible teaches you how to deal with people that are not easy to deal with. No, pues a mí nadie me dice qué hacer. Yo le salgo para atrás, para adelante. Eres un necio. Nobody can tell me what to do. You are stubborn. Eres un fool. You're a fool. Necio es foolishness. Mira, la palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira. The Bible says that a soft word, it turns away wrath. I was trying to remember it in English. Santo Señor. That's Proverbs 51. Eso es Proverbios 15:1. Si leemos la palabra. If we read the word. Entonces, a veces hay que hablar. Sometimes we have to speak. Y a veces no hay que hablar. And sometimes we don't have to speak. Porque en el mismo proverbio. Because in the same Proverbs. Te dice, no le respondas al necio de acuerdo a su necedad. It tells you, do not answer back to the foolishness according to folly. Pero, el próximo verso. But the next verse. Una vez yo le dije a un pastor y me corrigió y dijo, no, no le conteste. Yo, pero el próximo, no me dejaron hablar. I once said that to a pastor. And he said, don't talk back to me, but they didn't let me speak. El próximo verso lo dice. So the next verse says it. Yo dije, pero es que lo dice en la palabra. And I said, well, it says it in the word. Dice, respóndele al necio. You can answer to the foolish. Para que no se orgullezca en su necedad. So he doesn't get prideful in his own foolishness, and you save his life. Ay, pastor, entonces, ¿cuál es? So, pastor, then which one is it? Yo no sé. I don't know. El Espíritu Santo sabe. The Holy Spirit knows. So, a veces hay que contestarle al necio para que vea cuán necio es. Sometimes we have to answer to the foolish so he can see how foolish he is. Y a veces es mejor ferme la boca. And sometimes it's better to just shut your mouth. Así que tiene respuesta. La sabiduría tiene respuesta. Wisdom has answers. La palabra. Of the word. Número tres. Number three. Hemos estado hablando de fe los domingos. We've been talking about faith on Sundays. ¿Cómo es que viene la fe? How does the faith come? Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So faith comes by hearing and hearing the word of God. Hay que oír la palabra de Dios. We have to hear the word of God. Pero no es que usted se ponga ahí a poner y decir, bueno, yo oí la palabra. No, es el oír, está hablando del oír interno, el oír del oído espiritual. It's talking about the spiritual ear, to hear in the spiritual. Cuando tú oyes algo en el oído espiritual, when you hear something in the spiritual ear, se te reveló. It is revealed to you. Lo comprendiste. You comprehended. Lo entendiste. You understood. Eso es la diferencia entre meditar y solamente memorizar. That is the difference between meditating and memorizing. Tú puedes memorizarte toda la palabra si quieres. You can memorize the whole word if you want to. Pero si no se te revela. But if it's not revealed to you. No lo oyes en tu interior. You don't hear it in your inner. Y Jesús, por eso Jesús dice que tiene oídos para oír, oiga. So that's why Jesus says that he who has ears, let him hear. Cuando tú desarrollas el oído para oír la palabra. When you develop the ear to hear the word. Pastor, ¿y cómo lo puedo hacer? Pastor, how can I do it? ¿Quiere la forma más fácil de hacerlo? You want the easiest way to do it? Que cuando usted ve que yo estoy leyendo la palabra. That when you see when I'm reading the word. Usted dice, eso es para mí. You say, well, that is for me.
Y tú dices, eso es para mí. And you say, that is for me. Y vas desarrollando el oído para decir, eso es para mí. And you're going to develop the ear to say, that is for me. Mira, yo leo la palabra, pero a la verdad que el pastor tiene razón. I read the word, but and truly, pastor is right. Porque la leo, y cuando mi esposa me pregunta en la tarde, ¿qué leíste? Because no sé. I'll read it, and when my wife asks me, what you read? I'll say, I don't know. Yo he estado ahí. I've been there. Y yo dije, ahí tiene que haber algo mejor. And I said, there has to be something better. Que solamente decir, bueno, leí hoy, ya cumplí. That only saying, well, I read today, I already fulfilled. No funciona. It doesn't work like that. Tiene que escudriñar. You have to seek. El oír la palabra te da fe. To hear the word gives you faith. Te da fe. It gives you faith. Este es un semillero de fe. This is a seed holder of faith. Yeah, that's fine. Or a bag of seeds of faith. Es un semillero de fe. This is a bag of seeds of faith. La palabra dice que la palabra de Dios no está vacía de poder. The word of God says that the word of God is not empty of the power. Esto no está vacío de poder. This is not empty of power. Por eso es que cuando tú hablas la palabra, that's why when you speak the word, tiene poder. It has power. No eres tú. It is not you. No soy yo. It is not I. Es la palabra que salió. It is the word that was de la boca de Dios. Brought forth from the mouth of y God. Tú y yo solamente somos la bocina. And you and I are only the speakers. O la boquilla, the mouthpiece. Or the mouthpiece. Santo el Señor. El otro día mi esposa puso una prédica de alguien de esos que ponen en Facebook. My wife, the other day she put a preaching of those people that put it on Facebook. 3 minutitos. 3 minutes. Y nunca dijo la palabra. And he never said the word. Y yo esperé unos 5 minutitos. And I waited like 5 minutes. ¿De qué predicó ese? And I asked, well, what did that guy preach about? Ay, yo ni sé. Well, I don't even know. Y yo dije, ese es el problema cuando tiene uno la verborrea, pero no regresa la palabra. And that's what happens when you only have the ability to speak and you don't have the word. Es preferible. It is preferable. Que alguien se pare, que no sepa predicar. That somebody will stand up that doesn't know how to preach. Y lea la palabra. And to read the word. Porque esto es lo que tiene la fe. Because this is what has the faith. Yo se supone que yo explique lo que él está diciendo. I'm supposed to explain what he is saying. Pero te tengo que leer la palabra. But I have to read you the word. Porque si no es psicología. Because otherwise it's just psychology. Y el diablo no respeta psicología. And the devil does not respect psychology. Ni tampoco los hooping. Tampoco el hooping. Él no respeta eso. Él he doesn't respect that. La palabra. He respects the word. Por eso es que hay que estudiar la palabra. That's why we have to seek the word. Te da fe. No solamente te da fe. Not only gives you faith. Nutre tu fe. It nurtures your faith. Una cosa es darte fe. One thing is to give you faith. Tienes fe hoy y ya mañana no tienes. You have faith today and then tomorrow you don't have any. Porque tienes que nutrir la fe. You have to nurture the faith. ¿Dónde está eso? Where is that? Primera de Timoteo 4:6. 1 Timothy 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timothy 4:6. If this you teach your brethren, you'll be a great minister of the Lord Jesus Christ, nurtured with the words of faith and the good doctrine which you have followed. ¿Qué nutre la fe? What nurtures the faith? La palabra de Dios. The word of God. Yo te expliqué hace 2 semanas atrás. I explained to you 2 weeks ago. La diferencia entre la paja y el trigo. The difference between the chaff and the wheat. El trigo se parece a la paja. The wheat looks like the chaff. Pero una no tiene nutrientes. But one has no nutrients. Y si no tiene nutrientes, and if it doesn't have any nutrients, tu espíritu se debilita. Your spirit weakens. Por eso te la estoy leyendo la palabra. That's why I'm reading the word. Queremos que usted esté nutrido en la palabra de la fe. I want you to be nurtured in the word of the faith. Porque la Biblia dice en Proverbios 24:10. Because the Bible says in Proverbs 24:10. Dice, si fallas bajo presión, if you fail under pressure, tu fuerza es escasa. Your strength is too small. Si fallas bajo presión, if you fail under pressure, I'm reading in the Nueva Traducción Viviente. Si fallas bajo presión, if you fail under pressure, tu fuerza es escasa. Your strength is too small. Si alguien está débil, ¿por qué está débil? If somebody's weak, why is he weak? Una de las razones, quizás hay muchas, pero una es porque no se alimentó bien. One of the reasons is because he didn't tanto. He didn't eat enough. ¿Verdad que sí? No se alimentó bien. He didn't eat enough. He did not eat
good food. No se nutrió. Se alimentó solamente de comidas rápidas. He only fed himself with fast food. Y eso no tiene nutrientes. And that has no nutrients. Cuando tú no comes bien, tú te sientes débil, ¿sí o no? When you don't eat well, you feel weak, right? Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. The same happens with the word of God. Si tú fallaste bajo presión, if you failed under pressure, no es que el diablo tenga más poder que tú. It's not that the devil has more power than you. Es que tú no te nutriste con la palabra de Dios. It's that you did not nurture yourself with the word of God. No se supone que un hijo de Dios fracase bajo presión. It's not supposed to be that a son of God will fail under pressure. Nútrete con la palabra. Nurture yourself with the word. Pastor, ¿y qué hago? Es que yo no siento. Pastor, what I do is that I don't feel. Bueno, cuando tú naces de nuevo. Well, when you're born again. Tú naces con hambre. You are born with hunger. Pero después que llevas tiempo en el Señor. But after you spend time in the Lord. ¿Quién te tiene que decir a ti come? Who has to tell you to eat? Nadie. Nobody. Tú comes porque quieres mantenerte vivo en lo natural. You eat because you want to stay alive in the natural. Tú comes la palabra porque quieres mantenerte fuerte en lo espiritual. You eat the word because you want to stay strong in the spiritual. Hay dos clases de cristianos. There's two types of Christians. Los que son movidos por toda circunstancia. The ones that are moved by every circumstance. Cada semana es una cosa. Every week is a different thing. Como que son un imán para los caos del diablo. It's like they're a magnet for the chaos of the devil. Son un imán. They're a magnet. Y la semana, ¿qué pasó la semana pasada? Me pasó esto. And what happened the last week? Well, this happened. Y la otra semana, ay, otra cosa me pasó. And the next week, well, this another thing happened. Y esta otra semana, otra cosa. And then the next week again. Ni que tú fueras Pablo. It's not like you're Paul. Escribiendo dos terceras partes del Nuevo Testamento. Writing 2/3 of the New Testament. Viajando por todo el mundo. Traveling the whole world. Escapando por tu vida. Escaping for your life. No, es que no sacamos tiempo para alimentarnos de la palabra. Is that we don't set time to nurture ourselves with the word. Iglesia, vamos a cambiar nuestro destino. Church, let's change our destiny. Vamos a cambiar nuestro destino. Let's change our destiny. No, pastor, mi destino va a cambiar cuando alguien me profetice. No, my destiny is going to change when somebody prophesies to me. ¿Y si no te profetizan? What if nobody prophesies to you? Profetízate tú. Prophesize to yourself. ¿Cómo? How? Comiendo. Eating. ¿Cómo? How? Comiendo. Eating. La palabra de Dios. The word of God. Y háblate a ti mismo. Nutre tu fe. Nurture your faith. La gente que crecen, óigame. Listen, es que tenemos una fantasía. Is that we have a fantasy. A mí no me importa que tú me digas que tienes 30 años en el evangelio. I don't care if you tell me that you have 30 years in the gospel. Eso no te da rango en el mundo espiritual. That does not give you rank within the spiritual world. Lo único que te da rango en el mundo espiritual es las verdades que tú conoces. The only thing that gives you rank within the spiritual world is the truth that no you know. No lo que repetimos como una red repetidora. Not the one that we repeat. Like a repeating station, como una radio. Like a radio. No, es lo que se te reveló a ti. It is what was revealed unto you. Ricardo, lo que se te revela a ti es lo que tú se va a salir cuando viene el problema. What is revealed to you is what's going to come out when the problems come. Eso es lo que sale de esa funda de té. That is what comes out of that tea bag. Cuando viene el fuego. When the fire comes. ¿Qué es lo que hay adentro? What is inside? Dios nos está diciendo. God is telling us. La palabra te da fe. The word gives you faith. Y nutre tu fe. And it nurtures your faith. Pastor, ¿cómo lo hago? Pastor, how do I do it? Voy a terminar con esta. I'm going to finish with this one. Medita la palabra. Meditate upon the word. Y otro día voy a dedicar tiempo solamente a esto. Hoy no tengo tiempo. No, I'll dedicate more time to this today. I have no time. Medita la palabra. Meditate in the word. Medita la palabra. Meditate on the word. Medita la palabra. Meditate the word. Medita la palabra. Meditate the word. Fíjate que no te estoy diciendo léela. Look, I'm not telling you to read it. Medítala. I'm telling you to meditate. Dios le dijo a Josué. God told Joshua. En Josué 1:8. In Joshua 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Let never depart this book of the law. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. This book of the law shall never depart from your mouth. Sino que de día y de noche meditarás en él. But day and night you meditate on it. Para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en él está escrito. So that you keep and do according to whatever is written. Porque entonces, for then, tú, you, harás prosperar tu camino. Shall prosper your way. Y todo te saldrá bien. And everything will be good. Le voy a decir una verdad. I'm going to tell you a truth. Créalo o no, ya pasó. Whether you believe it or not, it already happened. Yo no conocía nada de la Biblia cuando yo fui a la universidad. I didn't know anything about the Bible when I went to university. Excepto ese verso. Except for that verse. No conocía nada más, nada más. I didn't know anything else. No leía nada más. I didn't read anything else. Tenía un libro lleno de versos. I had a book full of verses. Pero yo el único que leía por 6 años corrido, no le miento. But the only one that I read for 6 years straight, I'm not lying. Antes de cada examen. Before every test. Era ese verso. It was that verse. Yo no sabía lo que era meditar. I didn't know what it was to meditate. Yo no sabía lo que era unción. I didn't know what anointing was. Lo que era revelación. What was revelation. No sabía nada. I didn't know anything. Lo único que sabía era ese verso. I only knew that verse. Y yo decía, ahí dice que todo te va a salir bien. And it said that everything will go well. Y que tendrás buen éxito. And that you would have success. No, buen éxito. Good success. It's different. Success, you can have it on your own. But good success only comes from a good God. Éxito tú puedes tenerlo en ti mismo, pero buen éxito solamente viene de un Dios bueno. Yo eso era lo único que entendía. That is the only thing I had. Y yo dije, si yo leo esto and cada I said, vez, if I read every time, se convirtió para mí como algo religioso, pero me funcionó. It became to me like something religious, but it functioned to me. Me gradué leyendo ese verso. Just reading that verse. ¿Cuánto más ahora? How much more now? Esta palabra nunca se debe apartar de nuestra boca. This word shall never depart from our mouths. Nunca. Never. Sino que de día y de noche meditarás en ella. Meditate on it day and night. Día y noche. Day and night. Cuando te levantes. When you get up. La palabra. The word. Cuando estés en almuerzo. When you are in lunch. Lunchtime. La palabra. The word. Cuando estés en el camino. When you're on the way. La palabra. The word. Pastor, pero usted se cree que uno no puede trabajar. Te estoy diciendo, si tú quieres la sabiduría del cielo, métete en la palabra. Pastor, you think we're not supposed to work? Well, I'm just telling you, if you want the wisdom from heaven, get into the word. ¿Quieres promoción en su trabajo? You want promotions in your job? ¿Cuántos quieren promoción en su trabajo? How many want promotions in their jobs? Ahora algunos están indecisos. Some of them are indecisive right now. I'm going to go this side. How many want promotions in their jobs? ¿De verdad lo quieres? Escudriña la palabra y te prometo que vas a operar en una sabiduría que está sobrepasando, que está sobre las personas que te están enseñando. Lo que me dio éxito en la ingeniería fue la palabra. Yo no sabía cómo hacer ningún proyecto, no sabía, pero sabía las promesas de la palabra. You're going to be the best of the best. Vas a ser de los mejores el mejor. Vas a ser de los mejores el mejor. Voy a sembrar esto a ver si alguien lo capta. Vas a ser de los mejores el mejor. You're going to be the best of the best. Vas a ser de los mejores el mejor. You're going to be the best of the best. Somos tan humildes que no recibimos esta palabra. We are so humble that we don't receive this word. Y el diablo nos roba el mandado. And the devil will steal our. Pastor, eso es prepotente. Pastor, that is being prideful. José fue de los mejores el mejor. Joseph was the best of the best. Moisés fue de los mejores el mejor. Moses was the best of the best. David fue de los mejores el mejor. David was the best of the best. ¿Quieres ser una voz de influencia? You want to be a voice of influence? Tiene que usted ser el mejor de los mejores en su trabajo. You have to be the best of the best of your jobs. So that means that this word will get so much in you that it will change your character. Cambia tu forma de llegar al trabajo. That it changes the way that you arrive to work. Como que tu cuerpo no quiere entrar. It's like your body doesn't want to enter. En el trabajo. In your jobs. Ellos ven una sabiduría en ti. Tengo que terminar. They see a wisdom in you. They see a wisdom in you. Que todo el mundo se acerca a ti. That everyone comes to you.
Hasta el jefe te pregunta. Even the boss will ask you. Si no te está pasando eso en tu trabajo, if that is not happening to you at your job, ya sabe por qué. You know why. Si te demovieron en vez de promover, if they demoted you instead of promoting you, es porque no estás metido en la palabra. It is because you're not getting into no the fue word. El diablo. It wasn't the devil. Yo sé que no voy a ser popular ahora. I know I'm going to make it popular. Pero oígame, es que yo, esto se hizo real en mi vida cuando alguien me lo dijo en el 92. This became real in my life when somebody told me this in 1992. Él me dijo, tú vas a ser de los mejores del mejor. He told me, you're going to be the best of the best. ¿Y cómo se hace eso? And how do I do that? Te estoy enseñando lo que me enseñó. I'm teaching you what he taught me. Pastor, ¿y qué pasó? And pastor, what happened? Tú te conviertes en una voz influencial en tu trabajo. You become an influential voice in your oígame, job. Oígame, hijo de Dios, oígame, oígame. Listen, son of God, listen. Si yo solamente soy influencial entre cristianos en la iglesia, no estamos viviendo el reino. If I'm only influential among Christians, we're not living the kingdom. Dios necesita dentistas. God needs dentists. Dios necesita abogados. God needs lawyers. Maestros. Teachers. Doctores. Doctors. Ingenieros. Engineers. Banqueros. Bankers. Gente de negocios. Business people. Y nos salvamos y como que nos ponemos vagos. Estoy salvo, estoy contento que voy al cielo. We become slothful and say, well, I'm happy that I'm going to heaven. Dios necesita que tú seas de los que hacen landscaping el mejor de los mejores. God needs you to the ones that do landscaping to be the best of the best. Para que digan, ¿quién hizo esa grama? So they see who did that work. That grass. Or grass. Digan, lo hizo Santiago. Ay, yo necesito llamar a ese hombre. I need to call that man. Estoy hablando para que influenciemos nuestro lugar. I'm speaking so we can influence cuando tú arregles our ese carro. So when you fix that car. Digan, ese muchacho lo arregló bien desde primera vez. They'll say, well, that guy fixed it well from the first time. Y que no digan, ese tienes que llevárselo tres veces para que te lo arregle bien. So they don't say, well, I have to take it to that guy three times so he can fix it well. No es el diablo. It's not the devil. Estoy hablando algo práctico de la palabra. Talking about something practical of the word. Yo conocí un hombre que tenía todas F's. I knew a man that had all F's. Y el Espíritu Santo le dijo. And the Holy Spirit told him. Si te metes en la palabra, vas a cambiar de F a A. If you get into the word, you're going to change from F's to A's. Desde ahí empezó a sacar A's. From there on, he began to get A's. Y hoy día tiene un ministerio grande. And today he has a great ministry. Esto no es para predicadores. This is not only for preachers. Esto es para hijos de Dios. This is for sons and daughters of God. Hijos de Dios. The sons of God. Pues nos conformamos y perdone que esté tomando un poquito de tiempo, pero es que me molestan los cristianos que solamente dicen, bueno, es que yo nunca estudié. Pues estudia la palabra. I get bothered by the Christians that say, well, I never studied. Well, study the word then. That's one of my pet peeves. No sé cómo decir eso en español, tranquilo. I never got to study. Well, study the word. Nunca estudié, pues entonces estudia la palabra. Become an conviértete en una persona que tiene la solución en tu trabajo. Become the person that has a solution in your job. Esa es la única forma que esto funciona. That is the only way that this works. Si no, pues quédate solamente sabiendo el Salmo 23, tranquilo, papito. Otherwise, just stay in Psalms 123. No, just 23. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. I shall not want. Nada me faltará. Nada me faltará. Wow, you know the Psalm 23. Salmos 23. Te estoy haciendo sentir incómodo. Am I making you uncomfortable yet? Please do. Por favor. No sé ni hacer un cheque. Ay, que mi esposa lo haga. Aprende usted. You learn how to do a check. Matthew, if you get this, I mean it. Mateo, si tú entiendes esto. You will get promoted when it's not even time of promotion. Te van a promover aun cuando no es tiempo de promoverte. Jobs will start falling in your hands. Los trabajos empezarán a caer en tus manos. Even though you don't have the experience, but because they see the wisdom. Aunque no tengas la experiencia, pero porque ellos ven la sabiduría. Estudia la palabra. If you seek the word. Una vez ahí me dijeron, te vamos a enviar a Ohio. Somebody once told me they're going to send me to Ohio. Todos los gastos pagos. All expenses paid. No porque tú sabes hacer el proyecto. Not because you know how to do the project.
sino porque vemos la sabiduría que hay en ti. But because we see the wisdom that is in you. Y es verdad, yo no sabía hacer el proyecto. And it's true, I didn't know how to do the project. Se lo digo, hijo de Dios. I'm telling you, sons of God. Que tú necesitas está aquí. What you need is here. Termino leyendo ese verso una vez más. Finish reading that verse one more time. Nunca se apartará. Léalo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. This book of the law shall never depart from your mouth, sino que de día y de noche meditarás en él. But day and night you shall meditate on it. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. So that you keep and do everything that is written in it. Porque entonces, for then, tú harás prosperar, you will be prosperous, tu camino, your way, y todo, and everything, te saldrá bien, will be good. Pero en inglés dice, you shall have good success. This should be your prayer. Lord, I don't want success. Señor, no quiero éxito. I want good success. Quiero buen éxito. El día que yo me fui de Amoco. The day that I left Amoco. Hoy BP. Today is BP. It used to be Amoco. Me dijeron, dinos el secreto de cómo fue que tú hiciste estos proyectos. They told me, give us the secret of how you did these projects. Eso es influencia. That is influence. Dios necesita que seamos influencia. God needs us to be influential. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many believe it with me? No alquile casa toda la vida. Don't rent a home all of your life. 45 años y todavía no. 45 haga years. Una diferencia. Make a difference. Pastor, ahora sí me puse en 3 y 2. Now you did put me between 3 and 2. That's easy for you to say. Ya oí a alguien decir, no fue fácil para ustedes decir. No, no fue fácil para nadie. No, it wasn't easy for anyone. No es fácil nunca para nadie. It's never easy for anyone. Pero si nunca te tiras que vas a hacerlo, nunca lo vas a hacer. But if you never dare to do what you're going to do, you're never going to do it. ¿Quieres un secreto de fe? You want a secret of faith? Uno nunca está preparado para el próximo paso. One is never prepared for the next step. Nunca. Never. Pero la palabra te ayuda. But the word of God helps you. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Tu palabra se meta tan adentro. That your word will get so inside of me. Que comience a dirigir nuestros pensamientos. That it begins to guide our thoughts. Que la palabra se meta tan adentro. That the word of God will be so inside of me. Que comience a dirigir el espíritu de mi mente. That begin to guide the spirit of my mind. Que la palabra se meta tan adentro. That the word of God will get so much into me. Que me guarde y proteja el corazón. That it will guard me and protect my heart. En el nombre de Jesús, Señor. In the name of Jesus, Lord. Despierta esta hambre en mí. Awaken this hunger within me. Yo decido desde hoy en adelante. I decide from today on. Meditar en tu palabra. To meditate on your word. Día y noche. Day and night. Para que gobierne mis acciones. So that I can govern my actions. Y pueda tener buen éxito. And I can have good success. Lo pido, Señor. I ask you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.